pecado y si te tratan como un delincuente. Qué fácil que hubo, ¿no? O sea, cuando vos tenés plata del IPS y contratás a 10, 15 tipos y le hacés pegar a dos. Y después salís a decir pelotudeces, pero no es cierto que vos no tenés nada que ver. Qué fácil que es cuando te bancan los narcotraficantes como este hijo de puta. ¿Entendés? Es fácil. Pero vos no te aguantás un sopapo. Porque siempre fuiste cagón. Siempre te measte en el pantalón cuando éramos JP. Qué fácil que, ¿no? Ahora, que sos funcionario del Instituto Provincial de no sé qué puta, de EPS, que le robás a todos los jubilados. Voy, papacito. Así es fácil. Pero estar solo es difícil. Y salís a decir estupideces. Y te querés igual a la primavera porque tu nueva mujer, si vos no estás, le coge Carlín. Ese es tu problema. Ese es tu grave problema ahí. Si vos estás en el IPS acá, ¿no es cierto? Carlín le está clavando a tu mujer que es jueza allá. Ese es todo tu problema. O sea, sos un guampudo consciente. O sea, vos sos funcionario. Por eso yo a veces hablo, y discúlpenme, amigos, hermanos. O sea, primero vienen por tu prima. Después vienen por tu hermana. Después vienen por tu mujer. Y después ya te quieren coger a olla. Ese es el modelo que existe. Y ya pasó la 10 de la noche, o sea que el horario protección al menor me chupa la pija. O sea, vos tenés que ir allá a cagar la piña a alguien, ¿no es cierto? Y le contrataste a 20 bajos, que yo sé, y que yo fui a la primavera, y me voy a ir otra vez yo. Y esos 20 vagos los voy a contratar yo. Huguito. Vos que sos guau, el gran potentado, el gran del IPS. Primero dale de comer como corresponde a los ancianos. Después, dedicarte a la primavera.